Vamos a ver.
Привет. Quizás consciente de que no te metí en el tiro porque me asustó. Ajá. Me podría hacer la idea. Sabía yo que era usted. Por lo que sea, ¿no? Es la única persona que conozco con ese tipo de caballo. Y ese color. Está en la escalera. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal se encuentra, señor Víctor? No me puedo quejar, ciertamente. Un poco de trabajo por aquí, un poco de trabajo por allá. Ya sabe. ¿Y usted, cómo se encuentra? ¿Todo bien? No, pues mucho trabajo. ¿Está? Demasiado, de hecho. He hecho varias ventas. De 9 caballos, varias tomas. Completito. Pues entonces todo bien. Sí, de hecho tengo una cosa que enseñar. Por cierto, te equivocas, la señorita Ana también tiene un caballo como el mío. ¿En cómo no? Por lo que sea. En perro a la señorita Ana, ciertamente la he visto en alguna ocasión. Aunque no tengo el placer de conocerla realmente. Pues me preguntó por ti cuando la última vez me fui con ella. Me dijo, ¿qué tal está tu amigo la sombra? Y yo, ah. No sé. ¿Estás observándola o qué? Estuve en su momento. Se movió por donde no te pilla. Entiendo. Y al final es parte de mi trabajo. Seguir a los que se mueven por donde no deben. Entiendo. Vale. A ver.
¿Y ese caballo? ¿Te gusta tu caballo? ¿Cómo que mi caballo? Sí. ¿Es para mí? Sí. No me voy a acercar por detrás, que todavía me da, pero es precioso. La toma la rienda para que no te sientas. Súper bonito. Le puse de nombre Sombra, ya tú ponle como quieras. Sinceramente le queda bastante bien el nombre. Lo voy a poner un poco adesentado Sí, a mí no a mi tiene gusto. Me alegro de que te haya gustado. Sinceramente me ha alegrado el día. Me alegro que le haya gustado. Perdón, perdón, perdón. No se preocupe. Dejémoslo en que he tenido un día un poco turra. Pues me alegro de que le haya ayudado este regalito. No sea esa la idea. Ciertamente. A ver. Ahí oscuro.
¿Qué ocurrió? Hostia. Pues que hoy tenía casi $1000 y me quedo con 4. Oh, me toqué, me toqué. Acabo de gastar casi todo el presupuesto que tenía para presentar a... A ver, quiero ver. Hola. Pues mira, yo hay que decir que Asombra le... Te presento a su contraparte. Y cerra, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo ha llamado? Sunset, amanecer en inglés, en español que viene. Me encanta. Ahora tengo que hacer unos cuantos carteles para poder comprarle silla y todo eso. Simplemente estoy a punto de llamarle anochecer a Sombra, simplemente para que sea la contra de verdad. Iba a comprar la hembra, pero tuve un pequeño error de cálculo muscular y se me fue a la mierda, perdón. No pasa nada. Ya. Son $300. No es tanto. Venga, tira. Bueno, ya me copia, ya lo intercambiaré, bueno, qué sé. No. Te veo como que muy cerca de mí de repente. Sí, el catálogo que me hace ver cosas. A ver, tengo ayuda. Es que me daría mucha pena vender a mi yegua, tío. ¿A cuál? Sí. Este. Fueron 700. Y fue la primera decisión que tomé de comprarme. Sí, me acuerdo bien. Voy a quedar con ello un ratito. Me voy a poner la ropa que...